Saludos gamers, aquí Hambo de YoSoyUnGamer.com y hoy les voy a estar hablando del evento de videojuegos Arcadia 2015 que será el 7 y 8 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón y en estos momentos te voy a explicar a ti lo que son los Achievement Cards. La experiencia de Arcadia 2015 comienza ahora. Bueno gente, ya les explicamos lo que son los tokens. Sabes cómo los vas a utilizar, sabes cómo los vas a adquirir, pero la pregunta es cómo yo los puedo multiplicar. Así que creamos este sistema que se llaman los Achievement Cards. ¿Okay? Básicamente lo que tú haces una vez llegas al evento, tú vas y compras uno de estos, o dos, o tres, o cuatro, la cantidad que tú encuentres necesaria. Cada uno de ellos vale $1. ¿Y cómo funciona? Cada uno de ellos tiene un nivel, nivel 1 o nivel 3. ¿Qué significa esto? La cantidad que puedes tener en una mano. Piensa de esta manera, cuando tienes los distintos juegos de cartas, tú solamente puedes tener X cantidad en la mano. Pues en este caso, solamente puedes tener 5. Cuando es un nivel 1, significa que solamente puedes tener uno de ellos en tu mano. Sin embargo, en el caso de nivel 3, significa que puedes tener 3 de ellos en tu mano. Obviamente, cuando los combinas, va a ser un total de 5 y esto es lo que tú puedes utilizar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno que tengo en mano ahora mismo dice 5 victorias en el mismo juego. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener que ir a, digamos, el juego que más te llama la atención, como por darte un ejemplo, Street Fighter V, y tú te vas a sentar y vas a jugar. Ganaste. Además de que te entregan tu token, le van a hacer una marca a tu Achievement Card. Vuelves a hacer la fila, vuelves y juegas, vuelves y ganas, y vas a repetir el proceso. Una vez llegues a 5, eso significa que tu Achievement Card está completado. Por ende, ya te triplica o te duplica en este caso lo que son la cantidad de tokens que tú generaste. Así que cuando tú tengas todo eso junto, a la hora de contar tokens, te va a dar una mayor cantidad. Por ende, tienes que jugar mucho y tienes que ganar. Más información sobre los Achievement Cards la encuentras en labatalladearcadia.com y obviamente muchos más detalles sobre Arcadia 2015. Espérate, mala mía, que se me olvidó algo. De hecho, si quieres más información, tenemos más videos. Están aquí, los puedes apretar y vas a ver un montón. Hay una lista bien cool. Pero si te gusta leer y todo bien organizado, bien chévere, tenemos la batalla de Arcadia.com. Así que entra el link o entra este o... Nada, entra. Hay más detalles, te lo aseguro. Vas a comprar, de eso te estaré hablando en este video. Tu experiencia con...